buenas noches. Bienvenidos a Divergentes, un espacio donde las distintas opiniones encontradas sobre temas controversiales, vaya que controversiales el día de hoy, tema político, tienen un solo camino. Y ese camino es y debe ser siempre el debate. El mundo se ha dividido en dos grandes bloques, capitalismo y socialismo. La sociedad ha debatido constantemente sobre cada una de ellas. Dichas corrientes han sido aplicadas en diferentes países del mundo, generando importantes hechos históricos. Hay quienes aseguran que el capitalismo es la manera más radical de explotación del hombre por el hombre. Por otra parte, hay quienes la defienden destacando sus aportes en la sociedad. Lo mismo pasa con el socialismo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre el capitalismo y socialismo? ¿Qué aportan estas ideologías a la sociedad? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una de estas corrientes ideológicas? ¿Cuál de estas dos ideologías beneficia más al desarrollo de una nación? Para hablar de este tema, tenemos a un panel de invitados. Vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Nos acompaña Leander Pérez, miembro del Comité Central de Lucha de Clases. También está con nosotros José Luis Ruescas, productor musical y manager de artistas. Agustín Ochotorena, empresario vasco. Luis López, director del Libertador de Gente. Luis Delgado, analista de discurso político. Y finalmente Andrés Doreste, abogado y emprendedor. Gracias por haber venido a su programa Divergentes. Antes de debatir, una pregunta. ¿Cuál de los dos sistemas entre el capitalismo y el socialismo, esto es para escuchar la opinión de cada uno de ustedes, garantiza la estabilidad del país? Comienzo contigo, Leander. En primera instancia, nosotros creemos que el capitalismo venezolano no ha logrado los niveles de desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela. Por ende, es necesario, si se quiere de verdad un verdadero desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela, planificar la economía en función de los intereses de la mayoría. Y una economía planificada solamente se puede dar a través del control de los medios de producción bajo control obrero, y eso vendría siendo un modelo socialista. Bien, José Luis. Lo primero que es, si tú no produces la cantidad suficiente para que el pueblo sea feliz, no puede haber estabilidad. Esa es mi respuesta. Agustín. Yo creo que tiene que haber un control del Estado. Creo que el sistema socialista venezolano se tiene que profundizar. Grandes de las fallas que están pasando es precisamente por la no profundización de ese modelo, y que la economía en manos del empresariado venezolano clásico siempre ha ido mal, y ahora mismo no va tan bien también por su influencia. Luis. El socialismo no ha funcionado, no funciona, ni funcionará jamás en ningún lado donde ese macabro experimento se trate de implementar. Luis también. Pero esta vez Delgado. Contestándolo a mi tocayo, el capitalismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo, no funciona y no tiene ninguna posibilidad de funcionar. Y la razón es que una economía necesita, en una economía donde hay personas con necesidades especiales, necesita también la consideración de parte de la sociedad para atender a los que menos tienen, a los que menos posibilidades han tenido, y por supuesto, la dimensión social es algo con natural incluso al mismo capitalismo, mucho más hacia el socialismo. Finalmente, Andrés Doreste. El socialismo parte de un escepticismo frente al individuo. No cree en el individuo, por tanto el Estado debe controlarlo. El capitalismo, en cambio, cree o es escéptico frente al Estado, porque el Estado, al final de cuentas, lo controla un grupo de personas que tienen un poder centralizado en la violencia, en el uso de la fuerza. Esa es la definición clásica de Max Weber. Y el capitalismo parte de un escepticismo frente al Estado y cree en el individuo. El individuo puede desarrollarse, puede crecer a través de su propio, a través de sus propios medios y por medio de su trabajo y su emprendimiento. Bien, vamos a realizar una pausa. Antes una pregunta, para, bueno, luego debatir. ¿Qué está en decadencia, el capitalismo o el socialismo? Vamos a la pausa, pero antes lo vamos a dejar con un material que preparó el equipo de producción y ya regresamos con Divergentes. No se aparte. El socialismo es la negación del capitalismo. Dos ideologías encontradas. Las premisas centrales de esta rivalidad se mueven en torno a la igualdad económica y el papel del gobierno.
Los defensores del capitalismo apoyan los mercados libres, competitivos y fomentan prácticas explotadoras e inequidad, centrando las ganancias y riquezas en manos de unos pocos, usando el trabajo y a los trabajadores para obtener estas ganancias y hacerlas crecer. Creen que la sociedad se beneficiaría si el mercado libre determina quiénes son los ganadores y los perdedores del sistema económico. La producción capitalista no es simplemente la producción de mercancías, es esencialmente la producción de plusvalías. El socialismo es la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad. El socialismo puede ser no estatal mediante la propiedad comunitaria en un sentido amplio, o estatal a través de la nacionalización y la planificación económica de la producción. En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social colectiva de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital, y con esta el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado. Hoy, en Divergentes, el debate surge de las opiniones de los simpatizantes de cada ideología, los cuales difieren en algunos puntos. Continuamos con su programa Divergentes. Dejamos una pregunta al aire. ¿Qué está en decadencia, el capitalismo o el socialismo? ¿Qué opina Luis Delgado de eso? El capitalismo ha fracasado, entre otras cosas, porque el capitalismo parte de un conjunto de ideas equivocadas. Una de las ideas equivocadas es que el capitalismo fundamenta la idea de que hay una preeminencia de la persona por sobre la comunidad. Y realmente toda la historia se fundamenta en la hechura social a través de la comunidad. La idea de que el individuo debe ser defendido por sobre los derechos del colectivo es una idea del darwinismo social, donde dice que tiene que sobrevivir el más apto, pero ni siquiera en las aventuras capitalistas más extremas eso ha funcionado. Entonces, realmente los modelos económicos más exitosos son los que han radicalizado más el planteamiento socialista, y podemos verlo en Europa y podemos verlo en prácticamente todos los países. Ah, yo sé que quiere hablar y hablar de este tema el señor Luis, José Luis. Sí, pero es natural, es muy natural que el más apto y el más inteligente, el que mejor maneje un tema, es el que mejor le vaya en la sociedad. Es algo natural, es algo que te pone a competir. ¿Un ser humano sin competencia qué es? ¿Qué es un ser humano sin competencia? Sin aspiraciones, entonces. ¿Cuál es la aspiración, entonces? ¿Hay aspiraciones dentro del capitalismo? Sí, claro. ¿Más que en el socialismo? Mucho más. Yo diría que hay aspiraciones dentro de la naturaleza humana. El hombre aspira, el hombre actúa, y eso fue, digamos, la tesis fundamental de Ludwig von Mises en su magna obra, La acción humana. Él planteaba que el hombre actúa por naturaleza, bien sea para mejorar su condición o para evitar que empeore. Y de la acción humana es donde nace la economía. ¿Pero crees tú que el capital está alejado del ser humano? Toda economía es capitalista. ¿Por qué? Porque toda economía parte del capital. En el sistema socialista, el gran capitalista es el Estado, por eso se llama un capitalismo de Estado. En el sistema liberal clásico, que por cierto la palabra capitalismo es peyorativa, sin embargo, en el sistema liberal clásico el capital está en manos de los privados, y es mentira que el capital se concentra naturalmente en unas pocas manos. Es mentira eso, Leander, que el capitalismo está en pocas manos. Ciertamente, mira, primero quería responder algo que planteaba Luis, que era que es natural que las personas con más capacidades obtengan mejores posiciones y mejores puestos. Si nosotros nos ponemos a ver, la gran mayoría de las empresas a nivel mundial, las más grandes empresas a nivel mundial, se basan en la herencia, no en el trabajo propio de esas personas. Entonces, en el capitalismo, en realidad, en el sistema liberal, supuestamente,
debería existir la libertad política y la libertad económica, la igualdad política y la libertad económica. En el capitalismo lo que hay, puede haber una igualdad política, pero hay una diferenciación económica heredada del feudalismo, porque los privilegios económicos se heredan en el capitalismo. Pero ya va, si tú compras una empresa, tú eres el dueño de esa empresa, porque tú hiciste trabajo, tú fuiste bueno para los negocios. O sea, quiere decir que si tú sacaste cero en matemáticas y cero en historia y cero en lo demás, pero eres bueno para los negocios, tú en el capitalismo puedes hacer... Tendrás puedes, personas pero que no sean... lo puedes hacer en el socialismo pero entonces, bueno, no, sí, sí. A ver, pero, es que aquí si estamos partiendo de algo que es un error y además es una falacia. A ver. Decir que en el capitalismo las empresas, el individuo, la libertad, etcétera, cuando evidentemente no es así. El capitalismo de hoy en día y el anterior es una acumulación de capital que desertiza la competencia, como pasa en Venezuela con los monopolios y duopolios. O sea, tú puedes montar la empresa que tú quieras, pero te vas a enfrentar a un mercado que está absolutamente dominado por una o dos empresas que tienen una acumulación de capital, de medios de producción y de cuestión financiera que a ti te va a impedir hacer una competencia. Con lo cual, al capitalista que habla aquí muchas veces se le olvida hablar de una de las máximas de Adam Smith, okay. Es decir, que tiene que haber una libre competencia en el capitalismo, lo cual el anarcoliberalismo tan de moda no lo contempla. Hay una acumulación de capital que te impide la competencia, que tú, aunque seas muy bueno, vas a competir con el hijo tonto de alguien muy listo que tiene la empresa y que ahora que tiene todos los medios de producción y todo el capital y te va a ahogar. Claro, permito de Agustín, ¿por qué? Todas las grandes fortunas que actualmente hay en la actualidad no tienen más de una generación. Esa movilidad, falta de movilidad social que existía para la época feudal, donde el que nacía noble era la única manera de tener privilegio y nacer pobre era condenar para siempre a las personas a la miseria, eso ya se superó a partir de las grandes revoluciones, las revoluciones transformadoras y que han logrado el progreso de la humanidad. No esas revoluciones que lo que han generado es el atraso. ¿Hay progreso de la humanidad dentro del capitalismo? Por supuesto que sí. ¿Pero eso que acabas de hacer? ¿O acaso y esta posibilidad de llegar a los hogares y que se escuche nuestra idea no es gracias a las invenciones de productos? Pero Luis Delgado no está de acuerdo con eso. Mira, 1% de la población del mundo tiene más riqueza en este momento que el 50% de la población restante. Es decir, hay un... Mira, las personas que... Usted mete las personas, los mil millonarios del mundo, usted los mete en un avión. No pasan de 400. Y esos 400 personas tienen más dinero que la que 3.500 millones de personas del mundo. Yo no me puedo decir que con ese sistema capitalista eso puede ser viable. ¿Y sabe por qué es eso? Y cada vez es peor. La concentración cada vez es más inhumana. Realmente es criminal. ¿Cuál es el defecto principal del capitalismo? Ninguno. Salvo la contaminación del tráfico. Julio. No hay ninguno. Yo quiero diferir con lo que decía mi amigo. Primero, no es cierto que el capital siempre quede en las mismas manos o que sea en unas pocas manos. El capital muta, el capital cambia por dinámica del mercado. El mercado crea la riqueza. Hay que entender que el mercado y la dinámica económica no es un juego de suma cero, que uno se enriquece porque otro empobrece. Eso no es cierto, porque las grandes empresas... También tienes que ver a cuántas personas le dan empleo y a cuántas personas enriquecen. Porque Microsoft genera muchísimas riquezas a muchas personas que trabajan con Microsoft Word, con Publisher, con PowerPoint y genera mucha riqueza. Y hay personas que sí benefician. Mira, ahora, ¿quién tiene falso? Que el capitalismo es sinónimo de buena economía. Mira, totalmente. Absolutamente. Y el socialismo no es sinónimo de buena economía. La riqueza, ¿no? ¿Veas Venezuela? Mira, ¿qué otro ejemplo quieres? ¿O quieres a Cuba de ejemplo? Parece que el capital es arriba, donde el pueblo está guiado. ¿Y el finlandés socialismo es así o no? Finlandia encabeza los principales índices de libertad económica, igual que Suecia, igual que Canadá. En esos países nórdicos no hay socialismo, sáquense el sudor de la cabeza. Acabas de decir que 6 países del mundo son comunistas y los demás casi. Ahora, cuando vamos a establecer los primeros países donde hay una verdadera regulación del Estado, donde hay realmente una política social, donde hay... Existe una clase política enriquecida. Hay una estrella, que son los países nórdicos y los del norte de Europa. ¿Crees tú que el capital realmente tiene sus miras al pueblo, a los de base? Por supuesto. ¿Seguro? Recorre Noruega, recorre los países capitalistas. Hay gente comiendo la basura. Está bastante más lejano Noruega, que pone Noruega y Finlandia y tal, del capitalismo, pero el socialismo, pero mucho más. O sea, el capitalismo salvaje
en el que no se tiene en cuenta el individuo, en el que hay una acumulación de capital en los financistas, en los banqueros, que son los que realmente controlan las empresas. Pero en el socialismo también hay una acumulación de capital en los políticos. Los primeros son el ranking de satisfacción mundial, de desarrollo, etcétera, son los países... En el socialismo los políticos acumulan el capital. El Estado, los impuestos y las regulaciones al sector financiero y productivo son brutales. Que son Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania. Son los países donde realmente la gente tiene no solamente eso, sino que los países que se han desarrollado de forma más rápida y que ahorita son potencias mundiales pasaron por revoluciones socialistas. Rusia era el país más atrasado de toda Europa. China era uno de los países más atrasados de toda Asia. Y después de una revolución socialista con una economía planificada, llegaron a poner el primer ser humano en órbita. Estados Unidos también nunca fue socialista. Fíjense. Ok, espera, quiero una pregunta. Tengo una pregunta para los socialistas. Si el socialismo es tan bueno, ¿por qué hay países, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, lo que es la Corea? Corea del Norte y Corea del Sur. Alemania antes, cuando era oriental, occidental, ¿ok? Comunista o socialista y capitalista. ¿Por qué siempre vemos a los que... Ahí, en la cámara. Que están en el paraíso. A los que viven en Corea del Norte, siempre los veíamos arriesgando la vida para pasar... O el Alemania, al mundo de Berlín, a pasar a la parte... Les disparaba. A la parte capitalista. ¿Por qué no vemos a los capitalistas? ¿No agarras a un hombre que viva en Corea del Sur arriesgando la vida porque quiere ir a Corea del Norte? Yo te digo, respóndeme. Te lo voy a contestar, sí, mira. Por favor. Hoy en día, en el mundo, la mayor migración que hay es la migración mexicana, en el que se van arriesgando la vida... O la migración colombiana. Pero se migran aquí, 6 millones. No, se vinieron a Venezuela. 6 millones de colombianos. Se vinieron aquí, sí, pero 6 millones de colombianos dejaron el capitalismo y no para irse al chavismo. Y unos cuantos millones más de Ecuador, de Perú, etc. Esos países están estúpidos. Los peruanos y se vinieron aquí. Los peruanos están viendo el sendero luminoso de su revolución socialista. Ya vamos a seguir debatiendo. Hay chance de debatir, ya va. Se pueden calmar un poco. El tema es apasionante. Es primera vez, hay que decirlo, que Divergente entra en el tema político. Pero vamos a realizar una pausa. Al regreso, quiero conocer las características de ese capitalismo. Las características que tú manejas, por ejemplo. Y las características del socialismo. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Divergentes. No se parte. Bueno, continuamos su programa Divergentes. Agustín, ¿cuál es la principal característica? ¿Cuáles son las características del socialismo? Hombre, lo que tiene que tener claro el socialismo es la justicia social. Lo que tiene que haber es un estado de bienestar. La ayuda a la gente más necesitada y, sobre todo, que haya una igualdad de oportunidades. Y más importante, que no haya una acumulación de capital y una acumulación de producción que vaya en contra de la comunidad. Que no sea depredadora de la sociedad, que es lo que pasa en el sistema capitalista clásico. ¿Hay una real justicia social, Luis Delgado, dentro del socialismo? Bueno, el socialismo es primero la producción y, segundo, la distribución de los bienes necesarios e indispensables para realizar el destino humano. Incluso, te puedo decir, cualquier sistema sustentable debe partir de esa hipótesis, de poder reproducir la vida humana. Un sistema que no reproduce la vida es un sistema completamente, digamos, suicida, que es realmente lo que es el capitalismo, un proyecto suicida social. El capitalismo es un genocidio planificado de las grandes clases dominantes en contra de las grandes masas de población trabajadora del mundo. Y esa idea de que el capitalismo crea riqueza, totalmente absurdo. El que crea riqueza es el ser humano, es el trabajador. En libertad, el ser humano en libertad. ¿En libertad? No, sí, controlado, claro, por el Estado. No controlado por el capitalismo, por los medios de comunicación del capitalismo y por la cultura. Mira, los medios de comunicación, cuando pasan a parte del Estado o las empresas... ¿Es eficiente para ti el capitalismo? ¿Es sumamente eficiente? Es completamente eficiente porque las empresas le sirven a sus consumidores, no a los políticos. Pero no es la cara que pone Leandro cuando tú dices... El capitalismo es el que produjo esa cámara que me está enfocando. Es producto de un desarrollo de mercado. Lo produjo un trabajador. Producto del ingenio del hombre en libertad, no. Pero si del hombre en libertad, es producto de la sociedad. ¿No piensas tú que hay empresarios que se han hecho millonarios con la mano del pueblo?
Claro que sí. No puede existir otro capitalismo que no sea el capitalismo de amigote, porque cuando se da la concentración de capital, que es una tendencia básica en el modelo capitalista, se comienza a concentrar los capitales y controlan no solamente el mercado, controlan el Estado, imponen los precios que le da la gana. Y una vez, y una vez que tú controlas totalmente la economía del país a través de los monopolios, baja los precios como te da la gana para obtener una mayor tasa de ganancia. Entonces sí hay explotación. Y la libertad total lo único que hace es generar más concentración de capitales y sobreexplotación. El compañero hablaba de Amazon y pueden hablar de otras compañías nuevas, por lo menos las de taxis, Uber. Y esos grandes emprendimientos, ¿con qué capitales se financian? ¿O es que acaso se mantuvieron siempre con el capital de la cochera? No, los grandes capitales están detrás de Uber, y detrás de Uber lo que hay es la sobreexplotación de un modelo capitalista dependiente. Dependiente en crisis. Yo tengo 2 millones de dólares, los quiero invertir en algo. Entonces yo agarro, compro una empresa, monto una empresa del trabajo de toda mi vida, y voy a contratar a 300 personas, y a las 300 personas le voy a poner a ganar lo mismo que gano yo. Pero que es una... Mira, Agustín, ese planteamiento es una caricatura. Quiero saber si mi amigo, que es empresario vasco, los trabajadores ganan lo mismo que él. No, hay algunos trabajadores que ganan más que yo. Entonces, es un explotador, y entonces, ¿cuál es la contradicción? Hay algunos trabajadores que ganan más que yo en mi empresa. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque también tengo una visión totalmente diferente de la que está diciendo aquí. Y precisamente, eso es lo que es el capitalismo. Muchas veces el capitalismo está pierde. La acumulación de capital hace, vamos a ver, que aquí la gente niega que no ha habido explotación, cuando todavía en Venezuela, hace 20 años antes de llegar el chavismo, había un 25% de gente sin cédula, sin agua corriente y sin ningún tipo de servicio, salvo que vino el chavismo para darle, si todavía las hay, pero es que si no hubiese venido el chavismo habría el doble, como pasa en Guatemala, en Colombia, que no hay explotación, cuando hemos vivido un país donde las grandes fortunas de este país, por cierto, hechas con dinero público de la teta de PDVSA y del Estado, casi ninguno puso dinero él mismo, fueron los grandes créditos públicos que después se les olvidó liquidar, y con eso hicieron las grandes empresas explotando a los trabajadores sin derechos y con sueldos miserables. Que me estés negando eso en el país que hemos vivido eso. Hermano, aquí todo el mundo... Yo le voy a hacer una pregunta a la gente que apoya el capitalismo. Hay una visión política en la República Bolivariana de Venezuela. Si el capitalismo es tan eficiente, ¿por qué sigue evolucionando el socialismo? ¿Y por qué el pueblo sigue apostando por eso? ¿Pero quién dice que sigue evolucionando el socialismo? Digo yo, ¿por qué la gente sigue apostando por eso? Porque la evolución del socialismo es para crear crisis, y ya la vemos palpable. No vemos el país como está, por Dios. Claro que el socialismo evoluciona, pero evoluciona para trazar y llevarlo por el nuevo barranco. La derecha venezolana parte de la hipótesis de que el pueblo es masoquista y que vota por el socialismo porque quiere sufrir, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo que, mira, cuando, pese a todas las contradicciones que ha tenido el proceso bolivariano, el pueblo sigue apostando por una propuesta de, no solamente de distribución de lo que hay, de creación de una gran riqueza, porque si hay algo que tenemos nosotros los venezolanos es que somos creativos, somos buenmozos, somos santos, somos sabios, somos creativos, somos amorosos, somos simpáticos y no somos mezquinos, como es el valor central del capitalismo, es la máxima mezquindad. Y ruindad. Yo difiero de eso. Estás equivocado. Mira, primero, alguien que sea ruin, un productor en un sistema capitalista, si es tan odioso, nadie le va a comprar. Obviamente tiene que ser más que simpático para que el sistema nunca ha sido capitalista, siempre hemos sido gobernados por la izquierda. Una izquierda, un socialismo light. O sea, las empresas entonces que ustedes defienden, Polar, los grandes monopolios que controlan la economía nacional, fueron entonces formados por la izquierda. Lo está diciendo tú. Aprovechándose de un sistema imperfecto. Yo quiero responder. Un capitalismo de Estado, con todo tipo de trabajo democrático. No, estoy cambiando el discurso, porque yo no estoy defendiendo la Cuarta República. La Cuarta República es izquierda, y a ese Estado no hay que volver, porque ese es el germen en el cual se forma un Estado como el Cuarta República. Quiero responder algo rapidito a lo que decía Leander. Nosotros no defendemos a ningún tipo de empresa en específico. No defendemos el interés de un gran capital. Yo soy abogado, yo trabajo, yo me esfuerzo para obtener mi sustento. Nosotros defendemos la libertad humana, defendemos la dignidad humana. Me importa a quién beneficia eso, si beneficia a grandes o beneficia a pequeños, porque yo estoy seguro
que la libertad, tanto de empresa como de movilidad de capitales, también beneficia a los empleados, a los trabajadores, porque son ellos los que también ahorran y crecen económicamente. Lo que defendemos es la libertad, no un grupo empresarial. ¿Me estás diciendo, como dice el señor, que las cuotas balón que sufrió aquí la población venezolana mediante la banca de la Cuarta República, resulta que eso era socialismo y eso era de izquierda? La explotación financiera a la que sometió a la clase obrera venezolana, que fue salvaje, por medio de unos capitalistas sin ningún tipo de control, con toda la acumulación de capital y con toda la banca pública, resulta que eso es de izquierda. Porque eso, o sea, es precisamente lo que estamos diciendo. Es la economía capitalista llevada al extremo. No. Es la capitalista sin regulación. Ustedes que hablan mucho, por ejemplo, gracias, ustedes que hablan mucho de la Polar, Lorenzo Mendoza, de la Polar, que oligarquía y todo eso. Les voy a decir algo. Todos los precios que ustedes ven en la calle, todo eso ha pasado, esa lista se pasa a la gente del gobierno y la gente del gobierno aprueba esos precios. O sea que esos precios no están locos. No están locos. Usted dice que los empresarios son los que están... Por eso, no puede ser una Coca-Cola de este país vale $4.50. Carísimo. En España, en Alemania, vale $1.50. Pero me estás ¿cuánto te cuesta crear esa Coca-Cola aquí? No, te estoy diciendo. Con los costes de San Sebastián, pagando sueldos en euros, pagando la gasolina €1.20, con la electricidad más cara de Europa, etcétera, con todo tipo de costes en euros, y con impuestos tremendos, resulta que la Coca-Cola vale $4. ¿Por qué? Porque es de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, el señor Mendoza tiene un duopolio y puede poner el precio que le da la gana. No, pero en Venezuela no va a haber libre competencia por el rentismo que han alimentado las propias empresas y que han sostenido una clase política que no está interesada en ningún momento en el socialismo. Mira, desde el año 58 con la Constitución, la primera medida que se hizo fue restringir las libertades económicas que en esa Constitución se fijaron. Es que el tema es que estamos tratando de decir que aquí había un capitalismo salvaje en Venezuela. Es que en Venezuela había un capitalismo dependiente del imperialismo y no puede haber desarrollo en vías capitalistas en Venezuela. Vamos a la pausa y también dejar una pregunta al aire en relación a eso mismo. ¿Cuáles son las clases que hay dentro, las clases sociales que hay dentro del capitalismo? ¿Hay clases? Hay clases sociales en el capitalismo y clases sociales. Yo creo que es un concepto ya obviamente superado por la historia de hace años, por Dios. Al regreso de la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos con más Divergente. Continuamos su programa Divergentes. José Luis, ¿cuál es la clase social dentro del capitalismo que más se beneficia, por ejemplo? Las que más se beneficia. ¿Sabes que los capitalistas dicen que no hay distintas clases sociales? Lo dicen. Fundamentan además. Por supuesto que hay, pero es una cosa lógica. Por supuesto que hay. ¿A quién beneficia el capitalismo? A todos. Si el jefe está bien, si la persona que tiene la empresa, si yo tengo una empresa y a mí me va muy bien, mis trabajadores también les va a ir bien. No quiere decir que si tú eres capitalista eres explotador. Eso es lo que no deben de decirlo, porque no es así. Hay gente que es explotadora de ambos lados. Hay gente socialista que son explotadores, perdóname. Socialismo es explotador por naturaleza. O sea, hay personas que tienen negocios que son socialistas y son explotadores. O sea, y también lo hay, es cuestión de capitalismo. Pero si una empresa le va bien, a los empleados también les va bien. Cuando hay un sector económico que tiene los medios de producción, el capital, tiene con ellos compra la judicatura, compra la policía, compra los militares, pone y quita los ministros, hace lo que le da la gana en el Estado porque tiene el dinero y la fuerza... ¿Quieres decir que esa gente no explota a la gente que en un momento está sin derechos y que está cobrando una miseria y que no le llega? Y entonces, eso no es algo que solo en Venezuela, es que tú lo ves en Filipinas o en México o en cualquier país de Latinoamérica. En cualquier país de Latinoamérica, con muy pocas excepciones, hay una explotación. Por ejemplo, o en Guatemala, o en El Salvador, o en México, todo o en Colombia, Argentina, o en Perú, o en Chile, Argentina. Yo quiero decir un comentario, me gustaría escuchar tu opinión de eso, porque bueno, hay unos modelos, contrastan, no hay una diferencia entre lo que vive la República Bolivariana de Venezuela, lo que se vive en este momento, y lo que está viviendo el pueblo argentino. ¿Qué opinas tú de eso? No sé. Mira, si hay un país que se perfilaba para incluso superar a los Estados Unidos de Norteamérica, era Argentina. Para la época de Sarmiento llegó el peronismo a comienzos del siglo pasado. Pero te hablo ahorita, Mauricio Macri, te estoy diciendo ahorita, no me hables de la historia. ¿Qué quieres tú? Imagínate que ahorita se queme el Ávila, que suceda un incendio forestal,
que se acabe con toda una economía, que suceda una hecatombe, que se lleve una economía al barranco. ¿Y cómo pretenden ustedes que una economía se recupere en menos de 2 años? ¿Cómo alguien no solamente que se recupere, que ahora está peor? Por ejemplo, Venezuela, mira, eso es lo que apostamos. El primer ejemplo de que cuando los empresarios están bien, la gente está mal, es Argentina. En Argentina, los bancos ahorita con Macri han ganado en este año 94% más de lo que ganaron el año anterior. Y la gente en Argentina está mucho peor que el año anterior. ¿Y por qué ganaron las parlamentarias? ¿Son brutos o qué? No, no solamente por eso, sino que hay toda una arremetida. No solamente comunicacional, sino que, claro, ellos aprovechan. No sabes cuál es la remetida, la realidad, mira, hermano. Mira, la realidad es, la el realidad peor enemigo es del socialismo, que no están es el peor capitalismo, con es el realidad. Con Macri. Bueno, pero entonces tú tienes que negarme a mí que Venezuela está ahorita sufriendo de todo un asedio. El compañero ha hecho una reflexión muy válida, y muy interesante. Gracias. Pero por equivocada. Digo, ha pasado en Argentina que vino el peronismo y lo destrozó todo. Bueno, la gran crisis argentina, y te lo dicen todos los economistas argentinos, fue a partir de la dictadura militar, en la que a partir de ahí todos los indicadores sociales de paro, de exclusión social y tal, son tremendos y todavía no se han recuperado. Y por acabar, algo muy parecido a lo que pasó aquí con la Cuarta República. Vino la Cuarta República, dejó este país totalmente destrozado, por eso llegó Chávez, y todavía no se ha conseguido recuperar. Pero es que el pasivo que dejó la Cuarta República, con todos los millones de personas en la calle, todos los 8 millones de venezolanos que estaban sin cédula, no. Sacábamos 3 millones de barriles de petróleo por día, para, y ahora sacamos para casi de algunos, millón, por todo, Dios. Todo el pueblo muriendo de hambre. Eso, unos cuantos viviendo muy bien. Pueblo muriendo de hambre. Mira, el Caracazo, Banco Interamericano de Desarrollo, para el 89, cuando se produjo el Caracazo en Venezuela, existía más o menos un 20% de población de pobreza extrema y ya casi un 60% de pobreza relativa. Pobreza extrema es personas que viven con menos de un dólar diario y pobreza relativa con menos de $2 diarios. Esa explosión social que se dio en Venezuela se va a dar en Argentina dentro de poco. No tardará 1 o 2 años. Y se va a dar en muchas otras partes del mundo, porque el capitalismo parte de la hipótesis de que estamos en una realidad inamovible y la realidad se está moviendo. ¿Y qué es lo que mueve la realidad? La conciencia de la gente, cuando la gente empieza a pasar necesidad, a que los hijos pasen. Y lo que está sucediendo en Venezuela es producto del mismo sistema expoliador, gangsteril, que asedia a las economías o a los modelos diferentes. Aquí el problema, para mí, no es la guerra, ninguna guerra económica, no es la oligarquía ni nada de eso. No, para mí la guerra económica, ¿no sabes cuál es? Nosotros mismos, los venezolanos, no, que chico, nada más pensamos en estás nosotros. Loco. Escúchame. Tú no eres venezolano, espera un capitalista. No eres venezolano, entonces. Espera un momento. Nosotros con el vivismo, este vivismo creo que tenemos. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir algo. Si yo llamo a un amigo ahorita y le digo, mira, ¿sabes algo? Conocí a alguien que me puede hacer ganar 10 millones de dólares en una transacción, pero es una trampa. Y yo le digo, la voy a hacer. Y si viene otra persona le digo, alguien me convenció para hacer un negocio de 10 millones de dólares, espérate, de corrupción, que no es cachable. Pero yo le digo que no. ¿Tú sabes lo que va a decir el venezolano? Que yo soy un pendejo. Rápidamente, porque también parece, alguien decía, bueno, los precios los colocan los empresarios y eso parece estar ligado al capital. ¿Qué opinas tú de eso? Yo pienso que los precios los establecen los consumidores con los ofertantes. Es decir, el precio se establece por la ley y es una ley científica, la ley de la oferta y la demanda. Ese es el verdadero precio justo, el que acuerda el consumidor con el que oferta. Pero no es que establece un político, por ejemplo, menos cuando tienes el control de producción y del mercado. Y entonces, cuando baja la demanda, tú bajas la oferta, que es lo que pasa en Venezuela. Nunca ha habido aquí una crisis de oferta. Bueno, aquí siempre han bajado la oferta con la demanda. ¿Qué baja la demanda? Bajo la oferta, porque tengo el control de los medios de producción y tengo el control ahora mismo. ¿Por qué cobran $4 una Coca-Cola? O una Pepsi. ¿Por qué me quieren vender? Venden el 25% que vendían hace 7 años, pero ganan el 50% más vendiendo la cuarta parte, porque tengo el control del mercado. Porque quieren que lo haga. Porque la oferta está dividida. Yo le temo más. Yo le temo más a que una persona armada
esté imponiendo precios en cada establecimiento comercial o industrial a que un empresario que debe convencer a los consumidores que le compren, porque si no vende, su empresa quiebra. Y eso es lo que no entienden, que hay empresas que crecen y hay empresas que quiebran. ¿Y quiénes las hacen quebrar? Bueno, los mismos consumidores que deciden no comprar el producto, porque mientras un capitalista o un empresario no esté satisfaciendo las necesidades de sus consumidores, esa empresa va a quebrar, a diferencia de una empresa estatal que le sirve a los políticos. ¿Por qué en Estados Unidos se dividió la empresa de Rockefeller entre cinco con la ley antitrust, según tu parámetro de mercado, ¿eh? Estupendo. ¿Y tiene por qué? Porque había una posición dominante en el mercado, y lo dice Adam Smith, que tú eres profesor de la UCV. La primera regla del mercado y del libre mercado tiene que ser la libre competencia. Claro, y cuando alguien tiene el total duopolio, monopolio del mercado... El monopolio lo establece el Estado, cuando interviene por la fuerza, no lo establece el mercado. El mercado libre no es monopolio. Rockefeller no era del Estado en Estados Unidos. Rockefeller tenía todo el petróleo de Estados Unidos. Muchísimas conexiones. Y amigo de los políticos, estatistas. Sí, claro, es el capitalismo amigo, lo único que tiene es dinero, es amigo de todos, como aquí. Mendoza es un amigo de todos también. Y entonces, ¿qué pasa? Que controlas el Estado, controlas el mercado. Supongamos que fuera muchísima la ganancia por vender ese refresco. Si hubiese una economía abierta y él tiene el control del mercado, yo agarro y digo, me voy a meter en ese negocio. Agarro y simplemente lo vendo más barato para quitarle el negocio. Sí, yo voy a competir contra Coca-Cola. Mi amigo aquí al lado y también hace lo mismo. Y después viene Andrés y hace lo mismo. Que le toca aquí a Agustín, que era el anterior monopolista, le va a tener que tocar bailar pegado con nosotros. Yo me pongo a competir contra Coca-Cola. La única manera que los precios bajen es que no haya escasez de mercancía. Es lo que te estaba tratando de explicar, compañero, hace rato, que es que en el capitalismo, para funcionar, necesitaría libre competencia, pero eso no existe, y eso ya no puede existir, porque en la fase imperialista del capitalismo, cuando los capitales se han concentrado en monopolio, ya no existe libre mercado, y lo que hay es una exportación de capitales y un control de colonias. Vamos a escuchar el mensaje de cada uno de ustedes, y así cerramos este programa, Divergentes en Política. Primera vez, mucho debate. Es el pueblo que debe decidir. Si el capitalismo o el socialismo. Leander, tu mensaje. Nosotros, porque creemos en los trabajadores, porque creemos en aquellos que mueven el país y que hacen todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, los que fabrican todo, los que mueven la economía del país, porque creemos en ellos, creemos que los medios de producción tienen que estar en sus manos. Lo que quiero decir, es importante para todos los venezolanos que me escuchan, es que tenemos que dejar el vivismo de que tú vas, fregas al otro y si tú estás bien, no importa. Te lo está hablando un capitalista. Eso no se debe hacer. Todo lo quieren cobrar en moneda extranjera. Entonces, ¿por qué todo así? O sea, ¿por qué todo tiene que ser en moneda extranjera? Eso está pasando mucho en Venezuela. No debe ser. El vivismo venezolano es que nos tiene fregados a nosotros. Y aquí estamos demostrando que gente con diferentes pensamientos estamos poniéndonos de acuerdo y estamos amistosamente hablando. Para mí, en su momento, se tuvo que haber expropiado y metido a la cárcel a unos cuantos de esos estafadores, que además se hicieron ricos con el dinero público, y evidentemente, como en los países más exitosos del mundo, limitar el poder de las empresas y de las instituciones financieras, como pasa en Noruega y en los primeros países del ranking mundial donde se vive mejor, que es que hay un Estado que controla y limita el poder del capital, que si no es explotador y criminal. Luis. Mira, la única hoja de ruta que sirve para sacar a los países de las crisis, la única hoja de ruta para el progreso económico, es un sistema jurídico que respete la propiedad privada, un sistema político que garantice las libertades y un sistema económico que promueva la libre competencia. No hay otra forma, porque cualquier otra forma es contraria a la naturaleza humana. Nosotros estamos construyendo el amanecer, no solamente de aquí de América Latina, sino mundial, y este capitalismo que ya está haciendo aguas en todas partes, en Venezuela vamos a ver cómo vamos a renacer con unas nuevas formas de producción, con unas nuevas relaciones de producción, al margen de todos estos malandros y malandrines capitalistas que siguen diciéndonos a nosotros que no hay posibilidades de nosotros inventar nuestra manera digna, hermosa y ética
de construir nuestro país, de construir nuestro continente. Yo les quiero decir a los que nos están oyendo, yo creo que el debate se resume en lo siguiente: el socialismo ya ha sido implementado en todo el siglo XX, lleva sobre sus hombros más de 100 millones de personas asesinadas, mucho más de lo que hizo Hitler, que por cierto era nacionalsocialista, el régimen de Hitler. Y el capitalismo ha traído las grandes invenciones del mundo desde la revolución industrial. Usted puede verme por esta cámara porque el sistema capitalista así lo ha permitido, y yo creo que a usted que está desde su casa, que a lo mejor está haciendo maromas para paliar esta situación que ha creado el socialismo en Venezuela, el socialismo ha sido fielmente implementado y ha generado los resultados. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener exactamente los mismos resultados. Nos despedimos y nos vemos el próximo sábado. Feliz noche.